Kontsultaz gain, ustelkeriaz ere asko entzun dugu Katalunian. Prozesuan zemateko eragina izango duen ikusteko dago. Nola diren gauzak? Bartzelonako alkateak berak aipatu digu Pujol-larren auzia. Sekulako disgustua dauka Jordi Pujolekin. Orain, berari ere Suitzatik Andorrara 13 milioi euro eraman izana leporatu diote. Berak dena ukatu egin du eta epaitegietara jo du. Alcalde, ¿dónde estamos en este momento? Este es el salón más bonito de este ayuntamiento. Este es el Salón Asen. Y este es el sitio donde nosotros decimos que nació la democracia. Se reunían las 100 personas que decidían pues, qué se había de hacer en esta ciudad, ¿no? Tiene que ser un honor ser alcalde de Barcelona, ¿no? Convergència y Unió hacía muchos años que quería tener esta alcaldía. Sí, porque esta ciudad era socialista, ¿no? Esta ciudad siempre el alcalde ha sido socialista, pero nosotros teníamos la voluntad de conseguir esta alcaldía y al final lo hemos conseguido. No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. La gran mayoría de los ayuntamientos de Cataluña se han adherido a esta propuesta de consulta. Usted es el alcalde de Barcelona. 98% de los ayuntamientos nos hemos apuntado. Sí, ¿no? Y usted es el alcalde de la ciudad más importante, ¿no? De la capital de Cataluña. Ajá. El clamor de la calle obliga a los partidos a tomar unas posiciones que, sin este clamor de la calle, igual no los tomaría. Pero usted lleva ya muchísimos años en la política. ¿Usted era independentista? No. No, no, no. En cambio, votaré sí, sí. Esto es un hecho curioso, ¿no? ¿Y por qué ha cambiado? Porque yo creía, y muchos como yo, creíamos que nosotros conseguiríamos cambiar a España. Y que conseguiríamos convencer a los partidos españoles que España es un país plurinacional, que tiene distintas naciones, y mucha gente como yo, que no está incómoda dentro de España, si España fuera un estado que reuniera distintas naciones, si esto no se admite así, pues no estamos cómodos. ¿Le gustaría ser el alcalde de una Barcelona en una Cataluña independiente? Estaría encantado.